Hello, good evening, guys. Let's see, Carmen. Hello, good evening. Hello, teacher. Hello, how are you? ¿Cómo estás? Very good. Yeah, perfect. Nice. Let's listen to Leslie. How is it going, Leslie? Leslie? Good, very good. Okay, that's perfect. Now let's listen to Claudia. How is it going? Very good. Very good. Okay, todos están very good. Vamos a ver si Susan. How do you do? I'm exhausted. Exhausted, okay. Yeah. It's Thursday, remember? Juevesito, almost Friday. Ya casi viernes, okay? Sí. Exhausted, okay, thank you. Let's listen now to Carla. Carla, how is it going? Fine. Okay, fine. Nice. Let's listen now to Marlon. Hello, Marlon. How are you doing? Hello, teacher. Terrific, terrific. Terrific, okay, nice. I can see that you have another t-shirt. Yes, AC/DC. Yeah, of course. One of my favorite bands, definitely. Yeah, me too. Yeah, perfect, perfect, nice. Let's listen now to Dora. How is it going, Dora? I'm fine. Ah, you are fine. Okay, that's perfect. Let's listen now to Nancy. Hello, Nancy. Nancy. Okay, trying to connect, se va a conectar. Let's see, Cristian Alberto, hello. Hello, teacher. How are you doing tonight? So-so. Okay, so-so, el primero que me dice so-so, okay, yes. Mm-hmm. Juevesito. Okay, let's see, Andrea. How do you do, Andrea? Hi. Great. Great. Okay. Okay, that's perfect. Let's listen to Javier. Are you there, Javier? Hi, teacher. Hello. How are you doing? Good. Good. Okay. Perfect. Let's listen to Diana. Hello, Diana. Hi, teacher. How are you doing? Awesome. Awesome. Perfect. That's perfect. Nancy, are you there? ¿Está por ahí, Nancy? Okay, I think Nancy's hello, teacher. Hello. How are you doing? Excellent. Excellent. That's perfect. Sounds good. Sounds good. I like that. Okay. I think all of you have like a very clear, ya tienen claro. That we can express different ideas. It's okay if you say fine. Está bien, ¿verdad? Pero podemos decir terrific, awesome, so-so, exhausted, dejo por ahí alguien. And there are different forms. You can say good, very good, and that's nice. The first question for tonight's class is, what's your favorite band or who's your favorite artist? I mean, singer, can be singer, or if you like paintings, si le gusta el tema de las pinturas y todo eso, it's okay. But I think we all have a favorite band. Creo que tenemos una banda favorita, or maybe we have like 3 or 5 favorite bands. And also, we have favorite singer. También tenemos cantantes favoritos. Let's listen to Leslie. What about you, Leslie? Do you have a favorite band or favorite singer? No. Es que casi no escucho música, entonces no tengo así como que alguien favorito de okay, banda o think de about música. It. Okay, think about it. I'm going to ask you later. Let's listen to Claudia. Okay, Claudia?
a favorite band or a favorite singer? Yeah, my favorite band is the Buster Boys. Oh, the Buster Boys. Yes, I remember that when I was in elementary school. Creo que estaba en básica cuando salieron. Yes, I remember that. Okay, perfect. Backstreet Boys. Let's listen to Carmen. Okay. A favorite band or favorite singer? Favorite singer? Mm-hmm, tell me. Carlos Vives. Ah, the Colombian singer. Yes. He sings like, I don't remember the rhythm, the genre, el género se llama. Vallenato. Vallenato, yes, yes. Similar to Vacilos, similar to some other artist. Yeah, very good. Very good music. Let's listen now to Dora. What about you, Dora? A favorite band or singer? My favorite singer, Marco Antonio Solís. Oh, okay, the Buki. Okay, yeah. I want to look like him. Quiero parecer manso el pelo, me falta. But yeah, a little bit, más o menos. Thank you. Let's say, Andrea, a favorite band or singer? My favorite band is Queen. Queen. Oh, yes. Yes, definitely Queen. Freddie Mercury. Of course. Congratulations. You have very good likes. Tiene buenos gustos. Let's listen now to Diana. Que la veo algo romántico. So, Diana, tell me, a favorite band or singer? My favorite band is Coldplay. Oh, yes, Coldplay. It's a good band. I think Coldplay is from 90s. Creo que es de los 90s. Por 97, creo. I don't remember. But, yeah, good music. Coldplay, they are from England. Son de Inglaterra. The Queen is from England as well. También son de Inglaterra. Okay, perfect. Susana, okay. Tell me. My favorite band is Linkin Park. Linkin. Are you sure? Segura. No nos mentes. Sí. Okay. No. Linkin Park. Okay, Linkin Park. Mm-hmm. It was a band from 90s. I think they belong to new metal. Creo que pertenecen al new metal. Me parece. Well, that's it. Good. Let's listen to Nancy. Ya me dijiste Nancy, no, right? Favorite band or singer? Nancy. No Sorry. Escucho música casi. Come on. Como no pueden escuchar música. Okay. I understand. We have different types of activities. Tenemos diferentes actividades. In my case, I love music. I can't live without music. Yo no puedo vivir sin música. It is important. Every day, okay? I'm going to give you some time. And what about Alexander? Alexander Bogram. Well, good very name. Good. Very good. You're very good. Okay, we're talking about favorite bands and singers. Do you have favorite band or singer? La verdad, casi igual no escucho música. Okay, okay. Like three sí. People that don't listen to much music. What about Javier? Hello, Javier. Hello. You have a favorite band or singer? Singer. Mm-hmm. Mi favorite singer is Nacho Scram. Favorite, okay. And what kind of music? ¿Qué tipo de música? Hip hop is romantic. Rap. Sorry? Rap. Sí, es que así se escucha el nombre. Okay. Okay. Thank you. Nice. Let's ask to Marlon. What about you, Marlon? I think you have different bands, right? Yes, okay. I have some favorite bands, but one of best bands for me is Iron Maiden. Yeah, definitely. They are from England as well. Yes. Mm-hmm. Definitely. Have you noticed that there is a video on YouTube from El Chombo? I don't know if you have seen those videos, but it's very interesting, be interesante, como ese youtuber explica, that he explains that from England, they have very good bands, like the Beatles, like Iron Maiden, like Led Zeppelin, like Queen, a lot of Pink Floyd, of course,
So there are a lot of, well, the rock has like a very good impact or a big impact from England. But it is good to listen different kinds of music, okay? Carla, did you tell me, me dijiste, your singer or your band? I don't remember. My favorite band. Banda MS. Oh, banda, okay. You have different kind of music. I think you are very romantic. You can drink some tequila and beer and listen to banda. Yes. Okay. Okay. So thank you for your opinions. I think we all have different hobbies. Tenemos diferentes tipos de hobbies. Some of you maybe watch TV or series, or maybe you have different abilities. We're going to discover, ya lo vamos a descubrir poco a poco. So the topic was, what's your favorite band or who's your favorite singer? Entonces, en este caso, pues preguntamos cuál, what significa qué, pero también significa cuál, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu banda favorita? And who's your favorite singer? Y les voy a mostrar dos palabras. Cuando decimos gender, nos referimos al género masculino o femenino. Masculino se dice male y femenino se dice female, ¿ok? Male, masculino, female, femenino, ¿ok? So, that is gender. Les digo eso por si alguna vez les toca llenar un formulario y les aparece gender, ¿verdad? Gender significa, pues, género, ¿ok? Pero cuando decimos genre, así se pronuncia, genre, esto es un género musical, literario, y puede ser cualquier tipo de género que sea artístico. For example, if I ask you, Carla, what's your favorite genre? Carla me va a decir, banda, because that's her favorite genre in music is género favorito. Si le pregunto, if I ask Carmen, what's your favorite genre? Carmen is going to say vallenato, because that's the genre. If I ask Marlon, he's going to say my favorite genre is heavy metal, right? For example, so that's the point. So remember, gender, masculino o femenino, significa género, ¿verdad? Y genre es el género, pues, artístico. What's your favorite band? Who's your favorite singer? Son preguntas bien importantes para comenzar una conversación. Okay. The topic of today is possessive adjectives and nouns. Son los adjetivos posesivos, pero cuando decimos posesivos, nos referimos a palabras que reflejan o que denotan posesión. Okay. And so we're going to study this. Vamos a estudiar esto. Okay. So, yesterday we studied the alphabet. I think we don't have any problems. So, Leslie, tell me the two types of letters that we studied. Los dos tipos de letras que estudiamos. No me vas a decir roja y celeste. No. Es parecida a la respuesta, pero no es roja y celeste. ¿Cuáles son los dos tipos de letras? You remember? Las vocales y las consonantes. Yes, of course. Yes. Vowels and consonants. Vocales y consonantes, ¿verdad? Así que aquí tenemos que, pues, las vocales son the letter in red color. Those are the vowels. And the light blue letters are consonants. Así que tenemos aquí vowels. A, E, I, O, U. Ya le voy a preguntar para que me digan los vocales. A, E, I, O, U. Or we can do it backwards. Vamos a hacerlo para atrás. U, O, E. I'm sorry. U, O, I, E, A. ¿Verdad? Son las vocales. Y tenemos las consonantes. And these are just examples. B, V, M, N, T, S, Z, K. So I'm going to ask to Diana, please pronounce the vowels. A, I, E, E, mm-hmm. E, I, yes, O, U. Thank you. Okay, Christian. Vamos a hacer algo.
Cristian Alberto, tú vas a ser Cristian. Te bautizo, Cristian. Y Alexander Bográn, así te voy a llamar, Alexander, ¿oíste? Porque para no estarnos sí. confundiendo. Ok, sí. Thank you, ¿verdad? Vamos con Cristian Alberto, con Alberto. Ok. Pronounce the letters backwards. Me vas a decir las vocales, pero de retro, de reverso. O sea, U-O. So, Cristian Alberto, please. Cristian, can you hear me? ¿Me escuchas? Sí. Yes. Okay, let's do it. Vamos a hacer. U O I A y no, perdón. No problem. Go ahead. U O I A. Esta se dice I. I, perdón. I, la última A. Excelente. Okay, thank you. Bien, ya tenemos esto. Creo que no tenemos ya muchas dificultades con respecto a algunas letras. Y tenemos acá, por ejemplo, a veces podemos acortar, y es común en bueno, los estadounidenses, igual que nosotros. Cuando hacemos esto, significa por qué, cuando estamos chateando. Hay personas que todavía lo hacen todavía más, ¿qué? Más reducido. Entonces, cuando decimos aquí, I love you, podemos decir, I love you. Miren, y esto cambia, ¿verdad? Sería esta misma U. La pronunciación es la misma. Es la misma, ¿ve? I love you, I love you. O aquí si decimos for you, el número 4, se pronuncia igual que este. Solo que aquí significa para ti. Y aquí significa lo mismo para ti, pero este es, se pone como el 4, ¿ok? So, I love you, for you, for you. Ok, we're going to listen to 10 names. Vamos a escuchar 10 nombres, ¿ok? I need you to be ready with your pen or your pencil and paper. Necesito que estén listos con su lápiz, ¿verdad? Solo para, pues, para que no tengamos ninguna duda, voy a pronunciar nuevamente el alfabeto, the alphabet. So you can have like a better idea when you listen letter by letter, cuando le escuchen letra por letra, okay? So tenemos acá A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, just give me like a couple of seconds. Solo denme un par de segundos. Mientras ordeno esto. Okay, just give me 1 second more. I think I'm having difficulty. Voy a ver si puedo reproducir esto acá.
Ok, vamos a hacer la primera prueba. Esto dice así. Permítame. Are. Bien. Comenzamos. Son cinco. Entonces, lo que vamos a hacer es que va a decir one. Comienza. A. B. B. Va a decir poco a poco, ¿verdad? Va a decir las letras y le voy a dar una pausa cuando vaya al siguiente nombre, ¿verdad? Son 10 nombres que vamos a ver, ¿ok? One, O, M, A, R. Ese es el primero. Number two. Two, J, A, S, O, N. 3, M, I, R, A, N, D, A, 4, V, E, L, A, S, Q, U, E, Z, 5, F, R, A, N, C, I, S, C, O. Okay, we're going to listen again. Vamos a escucharlas de nuevo. Sé que la primera es un tanto confusa, ¿verdad? Pero lo van a hacer bien. Comenzamos. One, O, M, A, R. Two, J, A, S, O. N, 3, M, I, R, A, N, D, A, 4, V, E, L, A, S, Q, U, E, Z, 5, F, R, A, N, C, I, S, C, O. Okay, anybody, does anybody have the first one? ¿Alguien tiene la primera? Omar. Okay, Omar, perfect. Bueno, Omar, Andrea, mira, levantando la mano, okay. Let's see, Omar, number one. Yes, what about number two? Vamos al número dos. Any idea? Pensa. Leslie, I'm sorry. Oh, está emocionado, I'm sorry. A ver, Leslie. Número dos, Jason. Okay, Jason, yes. Buen oído. Okay, what about number three? ¿Alguien tiene number three? Okay, Marlon. Okay, Marlon. Miranda. Oh, yes. We have Miranda. Yes. Okay. Just give me a second. Okay, perfect. Y tenemos el apellido, ¿verdad? Que es Miranda. Thank you. What about number four? ¿Alguien tendrá el número cuatro? Oh, number four. Creo que era Velázquez. Okay. No. Y ya estamos incrementando la dificultad, ¿verdad? De Omar a llegar a Miranda, luego Velázquez. Yes, okay. Thank you, Velázquez. Perfect. What about number five, the last one? Francisco. Okay, Francisco. Okay, thank you, Javier. Bueno, ya te voy a dar después la oportunidad. Thank you, Francisco. Yes. So,
here we have like the five. Number one, Omar. Number two, Jason. Number three, Miranda. Number four, Velasquez. Number five, Francisco. Perfect. Okay, we're going to continue listening. Vamos a, hay otros cinco más, un poquito complicado, no tan complicado que se diga, es mucho, pero igual vamos a escucharlos. Okay, ready, listos. H E R N A N D E Z. Okay, number seven. Seven. S H E Y L A. Eight. R O X A N A. Nine. B L A N C A. 10, V, E, R, O, N, I, C, A. Okay, we're going to listen again. Vamos a escucharlos nuevamente. Six, H, E, R, N, A, N, D, E, Z. 7. S H E Y L A. 8. R O X A N A. 9. B L A N C A. 10. B E R O N I C A. Okay, so let's listen. Do you have any idea about number six? ¿Tienen la idea del número seis? I think it's a little bit difficult. Será Hernández. Okay, Hernández. Where I go? Creo que era Hernández. No me equivoco. Okay. Mm-hmm. Hernández, yes, thank you. And then we have number seven, que sí, este sí está un poco tricky. Es corto, pero es un poco tramposo. A ver. ¿Será Sheila? Yes, Sheila. Good, good. Ese estaba algo así rarito. Okay, what up? Number eight. Roxana. Yep. Roxana, la canción de Toto. Number nine. Anybody? Blanca. Blanca, así como lo decía el video del microbusero. Blanca, yes, of course. And then we have number 10. What is number 10? Oh, no idea. Si no me equivoco, Verónica. Verónica. Yes, los dos están, Javier y Marlon. Verónica. Muy, muy bien hecho. So here, you can see number one is Omar. Pay attention to the writing. Pon atención a la escritura. Jason, right? Miranda. Velázquez. Francisco, el matemático. Hernández. Sheila. Sheila con Y, ¿verdad? No con I. Por eso escucharon why. Roxana, Blanca, y tenemos Verónica, right? So you have a very good listening skills. Tiene como habilidades, buenas habilidades de listening. Les felicito. So vamos a, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. So remember to say hello, hi, present, good evening. Okay, so. Okay, Alberto Soriano. Well, I think he's not here. Andrea
Vázquez. Hi, teacher. Hello. Carmen Calderón. I'm here. Good. César Tadeo. Claudia Ventura. Hi, teacher. Hello. Cristian Alberto Castellanos. Hi, teacher. Present. Hello, hello. Okay. Perfect. Present. Perfect. Cristian Alexander Bográn. Cristian Alexander. Yes, right. Creo que tenés problemas con el audio. Diana Carolina Guevara. Good evening. Good evening. Dora Duarte. Present, teacher. Thank you. Ever Ayala, well, Ever is not here. Javier Steven Artiga. No. José Fajardo. Hi, teacher. Hello. Good evening. Good evening. José Miguel Lara. No. Okay. Let's see. Carla Patricia. Funes. Present. Thank you. Kelvin. No, I think Kevin is not here. Leslie. Hello, Leslie. Present, teacher. Thank you. Marlon Dueñas. Hi, teacher. Present. Hello. Nancy. Present. Thank you. Susana. Hi, teacher. Hello. And Judy is not. Judy is not here. It's okay. Okay, Alexander, sí, ya vi, ya te vi la mano cansada. Okay, thank you. We're going to continue with the class. Remember that we studied the alphabet, so we don't have problems. Ya vimos lo de los nombres. Esto sí es bien importante. Articles, los artículos. Cuando utilizamos la palabra A, porque esto es una palabra, aunque sea una letra, es una palabra porque tiene un significado de palabra. A y an, y tenemos the. A and the, ¿verdad? Entonces, cuando utilizamos la letra A, ¿verdad? Significa un, uno o una. Y cuando utilizamos an, significa lo mismo, un, uno o una. Pero there is a difference, hay una diferencia. A lo utilizamos before consonant. Miren, A lo utilizamos antes de una consonante. Entonces, esa es la diferencia. Y pues para and lo utilizamos, before significa antes, before vowel, antes de una vocal. Por ejemplo, tenemos acá, a colleague, como la C, C, bueno, no, así, como la C, es una consonante, por eso utilizamos a. Miren, a secretary, a teacher, a cashier. Pero utilizamos an antes de una vocal. An elephant, an apple, an employee, an accountant. Y siempre significa uno, una o solo un. Por ejemplo, un colega, una secretaria, un profesor, un cajero o una cajera. Yeah. A colleague, a secretary, a teacher, a cashier, an elephant, con an apple, an employee, an accountant. Ok. Questions, preguntas para eso. Si quieren, solo anoten esto. A y pónganle antes de consonante. An, antes de vocal. ¿Ok? Porque ya vamos a hacer un ejercicio. So, remember, para decir, por ejemplo, un libro, a book. Para decir, también podemos decir one book. Un carro, one car. Sí, se puede. Pero, por ejemplo, si dicen, I have a car, tengo un carro. I have a car, I have a book, tengo un libro. I have a cat, tengo un gato. Pero si ustedes quieren decir que tienen un borrador, I have an eraser. Si tienen un elefante en su casa, I have an elephant. Así que así es. Let's continue, continuamos. Y tenemos este que se llama the. Muchos dicen de, pero se pronuncia the, como que si ustedes le hacen burla a alguien, así, the, así, así se pronuncia the. Entonces, the significa el, la, los, las.
Por ejemplo, decimos the drivers, the drivers, los conductores. Aquí decimos the department, ¿verdad? Entonces tenemos the, que significa el, la, los, las. Ahora, aquí tenemos un punto también. Antes de la consonante, este se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Entonces, antes de una consonante, decimos the drivers, the department. Pero antes de vocal decimos the. Por ejemplo, the employees, the accountant. Eso es bien importante. Cambia la pronunciación. Si decimos, por ejemplo, el pulpo, pulpo se dice octopus. Decimos the octopus. ¿Ok? Entonces, si queremos decir el borrador, no, si queremos decir la manzana, the apple. No, the apple. ¿Verdad? Entonces, recuerden. Aquí tenemos the drivers, the department, the employees, the accountant. Aquí está. Antes de consonante se pronuncia the. Y antes de vocal se pronuncia the. Ya vamos a hacer un ejercicio para que tengamos una mejor idea de, pues, cómo utilizarlos. Como les decía, son cosas bien básicas, pero de eso depende mucho la pronunciación. It depends how well you pronounce English. Articles A and the. ¿Ok? Bien, vamos, let's go to the exercises. Vamos a los ejercicios, que es lo que más me gusta. Y tenemos exercises. A and the. Entonces, cuando vean plurales, o sea, con ese al final, vamos a utilizar the. Bien. Vamos a elegir a alguien. Y para comenzar, para que esté activa, Leslie, you start, Leslie. Selecciona una, Leslie. Aquí no hay un número, solo decís a and the. Y cualquiera de esas y la palabra. A cars. Muy bien, como este es plural, no se puede decir un carros. Tenemos que decir. The cars. Yes, the cars. The cars. Thank you, the cars. Ok, let's listen to Carla and then Javier. The Boys. Yes, The Boys. Hay una serie en Amazon. Bueno, también lo pueden encontrar en un sitio web que se llama The Boys. Está bien interesante. Thank you. Javier and then Nancy. The music. Perfect. The music. No podemos decir music. No podemos decir una música, ¿verdad? Decimos la música. Thank you. Nancy, then Andrea. The teacher. The teachers, con ese. Yes, the teachers. Bien, Nancy. Andrea, then we go with Dora. An umbrella. Yes, an umbrella. Perfect. Okay, Dora, then Susana. Dora, activate the microphone. The engineer. Yes, the engineer. Muy bien. Podemos decir the engineer. Y Dora, entre esta y esta, ¿cuál podría ir? A engineer o an engineer. Perfect. Excellent. Bien, Susi. And then Marlon. The customer. Yeah, the customers. Customer. Customer. Okay. Yeah. Thank you. Marlon, then Carmen. A university. Muy bien. Aquí esa la tengo así aparte porque ya se la voy a explicar. Me gustaría que eligieras otra. This. Or this. The storehouse. Yes, storehouse, que significa bodega. Thank you, Carmen. And after Carmen, Alexander. The house. Okay, the house. Good. Alexander, and then Claudia. The driver. Okay, the driver. Tengo the driver. Ah, the truck driver. Okay. Claudia, ¿cómo sería acá? Factory. Okay, perfect. Muy bien. Solo les quería explicar eso como lo que le comenté a Marlon. Aquí,
en teoría debería de ir este, pues, and, ¿verdad? Debería de ir and, pero pues como la U se pronuncia con dos vocales, ¿verdad? Se dice an, se dice a university, ¿verdad? No se dice an, ¿verdad? Es porque la U, como tiene dos sonidos, y U, si solo fuera, por ejemplo acá, umbrella, como es la U, la misma U, pero con un sonido, umbrella, entonces se dice an umbrella. Pero aquí como lleva dos sonidos, ¿verdad? Sería U, es, tiene como un... como un parecido, como, un, como una consonante, digamos, una equivalencia. Por eso se dice a university. Okay. So, we're going to continue. Vamos a continuar. Y, let's see. Hey, how do you spell? Necesito que me elijan cualquiera de estas palabras, ¿ok? And we're going to spell it. La vamos a, pues, deletrear. ¿Ok? So, I need you to... necesito que elijan. Ok, solo voy a mover acá. Yes. Así. Así que vayan viendo qué palabra me van a elegir, porque la mayoría va a participar. Y el primero o la primera que me va a participar va a ser José Fajardo. Ok, José, then Cristian Alberto. Hello, José. Necesito que me elijas cualquiera de esas palabras. Y la vamos a pronunciar. El resto desde ya empiecen a ver ahí sus palabritas, ¿ok? Ahí va Nancy, que ya la había activado. Ok, José, go ahead. Hola. J. Ah, primero no, dime la palabra, dime cuál. Job. Ah, Job, ajá. Job. J. O. B. Perfect. Mira, este José se anda en la jugada, la más fácil agarró. Ok, thank you. José, Nancy, and then, Christian, and then Nancy. Tranquila, Nancy, te voy a animar, tranquilo. Beer. Ah, este es beer, porque beer es cerveza. Tranquilo, que es jueves todavía. Okay, yes. Beer, beer. Jueves de amigos. Ah, chaval, ya salen las relajas. Ok. Jueves de amigos, dicen. Bien, beer, que significa oso. Ajá, Christian. Sería A, E, B. Sería normal. Comenzamos con esta. Ajá. Con B. Ajá, normal. Ajá, sería. B, E, A, R. Perfect. Thank you. Nancy, y de ahí la chica de los juegos de amigos. ¿Verdad? Después va Susana. Por lo que es. Bien, Nancy, please. ¿Vos? La primera. B, O, S, S. En la próxima te voy a dejar más difícil hoy también. Ok. Susana, then we go with Claudia. Soldier, creo que es. Soldier, va. S-O-L-D-I-E-R. Excellent. Perfect. Ok, Claudia, then we go with Marlon. Nurse. Mm-hmm. N-U-R-S-A. Ajá. Aunque la S dice I. I, I, sí. Y la R se dice R, ¿ok? R. Thank you. Ok, Marlon and then Leslie. Astronaut. Astronaut, ok, go ahead. A, S, T, R, O, N, A, U, T. Perfect, that's nice. Congratulations. Bien, vamos con Leslie, then Javier. Engineer. E-N-G-I-N-E-E-R. Perfect. Solo que se dice engineer. 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 Mm-hmm. Engineer. Oh, son engineer. Thank you. Ok, Javier, and then Carmen. Thanks. Sorry. Thanks. Teams. T-E-A-M-S. Perfect. Thank you. Good. Okay. Let's go with Carmen, then Andrea. Pilot. Yes, pilot. Ya lo perdí. Mira. Aquí está. Yes. P-I-L-O-T.
OT. Excellent. La otra te va a ver difícil, Carmen. Muy fácil eso para ti. Ok, let's see. Andrea, right? And then Dora. No sé si me participó. Lion. Ok. L-I-O-N. Perfect. Good. Bien, Dora. Después, Diana. Tiger. Tiger. T-I-G-E-R. Perfect. That's nice. Thank you, Dora. Okay. Next. ¿Quién va? Diana había dicho, ¿verdad? Yes. Okay, después. Occupation. Okay, occupation. Después, permíteme, solo quiero ver quién me falta. Carla, después. Occupation. O, B, B, U, B, A, T, I, O, N. Yes. Good. Excellent. Okay, here we have. Chef, deer, or farmer? Deer. Deer, okay. D E E R. 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 It's R, se escucha bien, bien felino. No, it's R. Okay, R. Okay, and then here we have Chef. Y tenemos Farmer. Pero como Nancy me había elegido una muy fácil, le voy a dar Farmer de premio. Y a la chica de los juevesitos le voy a dar Chef. Okay, Nancy, go ahead. Farmer, tú puedes. Vamos a ver. F I R E. No. A. F. F A R M E R. Thank you. Ajá, Susan. Vaya. T H E F. Perfect. Sí, ¿eh? Fácil. Para de sufrir. Thank you. You did it very good. Ahora que ustedes pudieran hacer eso, creo que if you talk about your names or your last name, it's going to be easier. Si hablan de sus nombres y apellidos, todavía va a ser más fácil. Porque estas son palabras, algunas que son un tanto nuevas o que no se imaginaban. Ya su nombre ya no es más fácil de deletrearlo. Okay, perfect. Okay, let's see. As Caperna, we're going to work with my name. A ver quién se acuerda de mi nombre. Le vamos a preguntar a... Leslie, what's my name? A ver, Leslie, si no, punto menos. Leslie, what's my name? ¿Cuál es mi nombre, Leslie? No me acuerdo. No sé. Oh, okay, gracias. Thank you. We're going to ask to Diana, que está bien seria. Okay, Diana, what's my name? ¿Cuál es mi nombre? José Cuellar. Josué, Josué, Josué. Josué, ah, vaya. Yes, Josué. Ok, Diana. Chepe me dice Diana. Ok. Let's see. Carmen, can you spell Josué for me? ¿Puedes deletrear Josué, please? J-O-S-U-E. Yeah, perfect. That's nice. Good. Excelente. Muy bien. Vamos a deletrear dos cosas ahorita. A classmate's name y a classmate, and a classmate's last name. Vamos a, elijan, no le voy a preguntar a todos, solo a unos cuantos. Elijan el nombre de alguno de sus compañeros. Y elijan un apellido. La primera persona, the first person is going to be Marlon. ¿Ok? Marlon, tú eliges name or last name. Me dices el nombre o el apellido. Escojo nombre. Ok, name. Ok, what name? ¿Qué nombre? Susana. Ok, go ahead. Ok, es Easy. No. Ok, es U S A N A. Perfect, that's nice, thank you. Ok, Susana, vas tú. Name or last name? Last name. Okay, tell me the last name. Guevara. Guevara. Sí. G-U-E-B-A-R-A. Okay, thank you. Okay, Guevara. Name or last name?
Name. Mm-hmm. Claudia. Claudia. C L A U D I A. Perfect. Good. Claudia. Name or last name? Last name. Okay. Funes. Funes. Okay. F U N E S. Thank you. Okay, Funes, Cartagena. Tell me, select name or last name. 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 Mm-hmm. Name. Dora. Dora. Dorita. D O R A. R, Carla. R. R. Recuerda, R, te voy a poner R, así. Okay. Thank you, Dora. Where are you? ¿Dónde está Dora? Que te hiciste. Ah, yes, Dora. Okay. Name or last name? Name. Mm-hmm. Name. Go ahead. Nancy. Nancy. Mm-hmm. N A N C Y. Y, perfect. Okay, Nancy, your turn. Tu turno. Diana. Diana. D I A M A. Thank you. Excellent. Tanto que eligen a Diana que ya les debe dinero. Carmen, you go. Select name or last name. Last name. Mm-hmm. Please. Artiga. Artiga, okay. A R T I G A. Okay. ¿Y quién es Artiga? Javier. Ah, Javier. ¿Qué se hizo, Javier? Okay, Javier, I'm sorry. Yes, Javier, your turn. Name or last name? Last name. Okay, last name. R O Romero, perdón. Yes, Romero. R O M E R O. Okay, thank you. Perfect. Andrea, your turn. Leslie. Mm-hmm. Yes. L-E-S-L-I. Okay, nice. Perfect. Solo uno, una consulta. ¿Quién más de acá son compañeros de trabajo? Me dicen que Susana, Nancy, Diana, Claudia. ¿Cuatro? No, Nancy, vos no. No. Carla. Susana, Diana, Claudia y Carla. Y Andrea. Andrea. Y Andrea. Vale. Lo que pasa es que no la puedo poner juntas. No, lo que pasa es que sí la voy a poner juntas, pero... No hacemos trampa. Yo sé que no hacen trampa, pero es que bueno conversar con otro tipo. Si no van a hablar de ahí, es saber de qué. Ok. ¿Alguien más? ¿Dora? ¿No tenés compañeros acá? No. ¿Cristian? Cristian Alberto, le veo plante como que sí. Yes. Yes. Who is? ¿Quién es tu compañero de trabajo? Es Marlon Dueñas, uh-huh. Miguel, José Miguel Lara. Y Marlon no quería decir nada, estaba calladito. Ok. Alberto, ajá. Martínez, el otro. Ok, Marlon, ¿quién más? Pues. José Miguel Lara, uh-huh. Y Alberto Martínez. Alberto Martínez, ok. Well, that's it. Bueno, estamos viendo acá entonces. ¿Alguien más? ¿Carmen? No. ¿Solita? ¿Bogram? ¿Alexander? No. No. ¿José Fajardo? No. No, hay compañeros de trabajo. Sí. ¿Who? Sí. ¿Quién es? Con Marlo, Cristian y Miguel. Ah, también el grupo. Ese grupo se ve propio. Ese grupo se ve especial. Ok, thank you. Leslie, you. ¿Tienes compañeros, Leslie? No, right. No. Okay, no. Oh, ok. Yeah, bueno, por lo menos estoy viendo este grupito que es bastante singular. Ok, thank you for the information. Gracias por la información. Bien, seguimos. Ya tenemos esto, o sea que sí es fácil, ¿verdad?
deletrear el nombre, spell. Entonces recuerden esto, ¿eh? Cuando alguien les diga, how do you spell your name? How do you spell your name? Significa cómo deletreas tu nombre. Ahora, cuando les dicen, how do you spell your last name? I'm sorry. How do you spell your last name? Se refiere cómo deletreas tu apellido. Así que cuando les preguntan, how do you spell your last name? Ustedes pueden decir, Vázquez. V-A-S-Q-U-E-Z. O si les preguntan, how do you spell your name? Ustedes pueden decir Javier, J-A-V-I-E-R, ¿verdad? Así que, how do you spell? Spell, no, miren, no spell, ¿verdad? Sino que spell. Eso es bastante importante, spell, spell. Porque cuando a veces se hacen unas entrevistas, ahí está como un poquito extraño o nos confundimos. Speaking practice. Bien, vamos a tener esto. Vamos a, vamos a tener una short conversation utilizando, using eight questions, ocho preguntas. La primera es, what's your first name? Es sombreado con amarillo. With the yellow words are maybe the new words or the most difficult words to pronounce. La más difícil para pronunciar, porque muchos me dicen first teacher. No, no es first, es first, con E. First. What's your first name? Escuchen la diferencia. What's your first name? Oh, what's your first name? Escuchen la primera pronunciación. What's your first name? Y la segunda, what's your first name? Se escucha la diferencia, entonces ustedes deben de pronunciar como la segunda. What's your first name? ¿Verdad? Number two, what's your middle name? O pueden también decir, what's your second name? In my case, my first name is Josué. My second name or my middle name is Gustavo. O sea que es el segundo nombre. En mi caso, in my case, I don't like Gustavo. No me gusta Gustavo porque tiene, es nombre como de no sé. No sé, no me gusta ese nombre. Pero middle es que es como de una persona pícara. Entonces, middle significa de en medio o second, segundo. ¿Verdad? Entonces, my second name. Vamos a ver. Diana, what's your middle name? ¿Cuál es tu segundo nombre? My middle name is Carolina. Carolina, Carito. Okay, yes, of course. So, Diana, Carolina. What's your occupation? What's your occupation? ¿Verdad? Occupation, no occupation. Occupation. What's your boss's name? El nombre de su querido jefecito. What's your boss's name? Boss's name. ¿Verdad? Where is your workplace? ¿Dónde está tu trabajo? Ustedes pueden decir el, you can say Aguilares, San Salvador, Santa Tecla, I don't know. In general, no tiene que dar la dirección, solo el municipio pueden mencionar ustedes, o el departamento. Where is, when is your birthday? Birthday, no birthday, ¿verdad? Birthday teacher, no, birthday. Esta palabra, igual que esta, ¿verdad? Llevan E en la pronunciación. When is your birthday? Y quiero que mencionen el mes. Solo el mes me van a mencionar, no me digan la fecha. Solo el mes, por el momento. What's your pet's name? ¿Cuál es el nombre de tu mascota? Y si no tienen mascota, pues invéntense uno, pónganle Firulais, Pancho, no sé, Pepe. Okay. What's your pet's name? Y la última, what's your favorite? Favorite, no favorite, favorite band or singer. This is the question that we did at the beginning. Es la pregunta que hicimos al inicio. Si gustan, pueden hacer una captura de pantalla para tener una idea. Esto lo vamos a utilizar después. His hair. Después lo vamos a utilizar. Pueden hacer una captura, si gustan, o tomar una fotografía, porque para estar anotando las preguntas no es necesario que la anoten, solo la respuesta.
Ok, vamos a utilizar información real. Ayer fue información falsa, ¿verdad? Hoy va a ser información real. Ok. Vaya, para las personas que no escuchan música, invéntense, aunque sea pongan Paquita la del barrio aquí, ¿ve? En la 8. Aunque sea pongan Juanga o lo que sea, ¿verdad? No me vayan a dejar, que no me van a decir que no escucho música, ¿no? Aunque sea pongan, no. Lo que ustedes quieran, el Buki. Bien, bien, así que ya estamos listos, ¿verdad? What's your first name? What's your middle name? What's your occupation? What's your boss's name? What is your workplace? What is your birthday? What's your pet's name? What's your favorite band or singer? Y para contestar, ustedes van a decir, my first name is, my middle name is, or my second name, como ustedes quieran. My occupation is, my boss's name is, my workplace is, my birthday is, my pet's name is, my favorite band or singer is, fácil, ¿verdad? Ok, así que preparen sus respuestas por quienes todavía no las tienen listas. Ahorita, bueno, en este momento vamos a hacer, we're going to create the breakout rooms. Vamos a crear los grupos. Así que, let's listen. Vamos a ver acá. Okay, just a couple. Okay, solo un detalle quiero ver. Bien, nos vemos. Sí, en la lo veamos en 5 minutos. Marlon, solo en tu caso tengo aquí 2 perfiles. ¿Cuál es el ideal? Porque te tengo 2 para asignarte. Ajá. Sí, teacher, disculpe, es que fíjese que con el celular me cuesta un poco, entonces siempre me auxilio con la computadora. Vaya, vaya. Entonces pero el perfil que tiene mi cámara activa es... Lo que pasa es que... Sale diferente. Bueno, no hay problema, no hay problema para la próxima. Hay uno que tiene un cristal con un accesorio. Lo que pasa es que aquí en aplicación me sale solo el nombre. Entonces, para la próxima, para mañana, hay que ponerle un punto o una pleca o algo así, ¿ok? Ah, ok. Espera, te voy a poner acá. No hay problema. Sí, estamos bien. Ok. Vaya, ¿empiezo yo o tú? Hola. Alexander, ¿estás ahí? Hello. Alexander. Ok, creo que está teniendo dificultades acá. Hola. Okay. Go ahead. ¿Empiezas tú? Vaya. Yo hago las preguntas. Ajá.
What's your first name? Christian. What's your middle name? Alexander. What's your occupation? Seguridad. Sería security. Ajá, sí. What's your boss's name? Julio. What is your workplace? Es donde trabajo, ¿verdad? ¿Dónde usted trabaja? En Jiquilisco. Workplace is Avenida Bernal. When is your birthday? November. What's your pet's name? The name is Crispy. Mario, ¿verdad? Sí. Ay, ¿cómo fue? ¿Your name play the pet? Bonnie. ¿Cómo? Bonnie. Body. Bonnie. 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 Con B-O-N-N-I. Okay. ¿Y tu banda o tu singer? Okay, I need you to practice in English. Necesito que practique en inglés, Claudia. Come on. Es que se va a acabar el tiempo. No, le voy a dar tiempo suficiente, tranquila. Okay, bye. Dele. Relax. What is your favorite band or single? My favorite is... What are your pet's name? My pet's name, Moon. No le escuché. What's your occupation? Sería an occupation architect. No le entiendo. Okay, José, ¿podrías acercarte un poco más al micrófono? Porque parece que hola. Hay problemas con la señal, pero también si te acercas un poquito más al micrófono. Hola, hola. Hola. Sí, puedes acercarte más al micrófono. Pero, ¿y ahora? Sí, lo escucho. Dígame. Sí, disculpe, sería... La pregunta, disculpe, que me perdí. What's your occupation? Lo que usted piensa... Hello, ¿todo bien acá? Sí. Vale, ok. ¿Terminaron? ¿Finía? Sí. Qué mentira, de verdad. Wow. ¿En serio? No les creo, pero felicidades. No, mentira, sí les creo. Good. Good for you. Me alegro. Sí, hasta. Pues hablen de otra cosa. Estaba aplicada. Ahí sí, ya vamos a ver. Pero verdad que tendríamos que, cuando le digamos a usted la información, vamos a hablar como tú, de él o de ella, dependiendo. Okay. Vamos a decir his, en el caso de ustedes solo van a utilizar el her. Por ejemplo, okay. her name is Dora. Her last name is de Romero. ¿Verdad? Her occupation okay, sería... is. Uh-huh. Uh-huh. En el caso de Dora, tú vas a decir her name is Susana. Her ¿Y para decir su jefe? Uh-huh. Her boss. Her boss, okay. Boss es jefe. Entonces, her boss is... Yeah, or her, okay. Her boss's name is... Fácil. Okay. Okay. Y no last name, perdón, last name que no es el segundo nombre. Sí, sí, last... No, middle name es el segundo nombre. Last name es apellido. Entonces, cuando decimos her last name is, en el caso de Susana Sos, Jiménez. Right? Sí. Mm-hmm. Pero si decimos, ¿cuál es tu segundo nombre? What's your middle name? Esmeralda. Esmeralda, vaya. Otro nivel. Ok. Yeah. Her middle name is Esmeralda.
Okay. Okay. Lo veo después. Banco. Ah, pues es van. Banda. Es van. Van, ok. Están con todo aquí, con Bronco. Vaya, Finance, así me gusta. Full power. Con todo. Dos mujeres, un camino. De... Nice. Ok. Ahí lo veo después. Vale. Finished. ¿Terminaron? Sí. Ok, perfecto. Sí. Excelente. Ok, vamos a esperar al resto. Creo que ustedes hicieron la tarea bien rápido. Ojalá, espero que no hayan hecho trampa. Ok, so we're going to have the report. Vamos a tener el reporte, o sea, vamos a hablar, we're going to talk about in third person. Vamos a hablar en tercera persona. Using the same words like yesterday. Vamos a utilizar las mismas palabras como ayer. His y her, ¿verdad? His, vamos a ver, Carmen, do you remember what is his in Spanish? Él es. Casi. His y her significan. Okay. Significa su. Su de él. Su de él, yes. Y Carmen, what about her? Su de ella. Su de ella, ajá. Por ejemplo, si estoy hablando de Diana y digo his dog. Su perro, su perrito. His dog is brown. Es café. ¿Ok? Estamos hablando del perrito de Diana. Estamos hablando de Susana. Podemos decir, I'm sorry. Vamos a utilizar her para ella. Si digo Susana, así vamos a hablar de su gatito. Her cat. Her cat is... Her cat. Hola. Is, ajá. Hablando de tu gato. Her cat is Pancho, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que es su gato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? We're going to use two types of information. Vamos a utilizar dos tipos de información. Vamos a utilizar his or her. Por ejemplo, digamos que comenzamos con Claudia. Entonces, Claudia me elige a alguien con la que estuve hablando, ¿verdad? Y me dice, no me va a decir el nombre, solo me va a decir his or her, ¿verdad? Entonces, me... No, bueno, sí, lo que teacher, vamos a hacer... Teacher, solo tengo una duda. ¿Cómo se menciona, cómo se pronuncia middle. Hay algunas que dicen así. Algunos dicen middle. Algunos middle. Dicen middle. Yo prefiero así, ¿ver? Middle. Es que este sonido no lo tenemos en español. Middle. Podría intentar middle. Good. Perfect. Middle. Solo que esas hay que pronunciarla varias veces. Middle. Aunque su familiar digan ustedes que están haciendo
¿verdad? ¿Verdad? ¿A quién están invocando? No. Como lleva dos, o sea, lo que tenía la duda porque llevaba dos D. Sí, no, pero eso, digamos, así es la escritura, ¿verdad? Así es parte de la escritura. Pero la pronunciación es middle, ¿verdad? Es como aquí ve occupation, no decimos occupation, pero decimos occupation, ¿verdad? Entonces, así es. ¿Ok? Ok. Eso, claro. Muy bien. Entonces, yo le voy a preguntar, who was your partner? Who was? ¿Quién fue tu compañero? Entonces, le voy a decir, who was your partner or your classmate? En el caso, pues, y me dicen, si le pregunto a Susana, entonces me dice el nombre de con quién estuvo, y luego me dice his, y comienza a decirme dos tipos de información. Así que Susana comienza. Ok, Susana, who was okay. your classmate or your partner? Her first name is Dora. Ok. Her boss is Daniel. Her boss is Daniel. Ok, Dora, uh-huh. Daniel. Ok, Daniel, espero que se porte bien, Daniel. Ok, thank you. Dora, your turn. Go ahead. Susana, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tú me dices, her. Uh-huh. Her first name is Susana. Ok, excellent. Uh-huh. And? And her boss name is Ricardo. Ricardo. Ok, Ricardo. Espero que sea un buen jefe. Ok, perfect. Así que tenemos esto. Solo recuerda, Dora. First. ¿Verdad? Uh-huh. First. Thank you. Ok, now let's go with Carmen. Ok, Carmen. Who was your partner? Cristian. Ok. Cristian Alberto. Ok, let's talk about Cristian. Vamos a hablar de Cristian. Mm-hmm. Okay, her birthday is June. Okay, and your favorite band is Pink Floyd. And his favorite band is Pink Floyd. ¿Quién? Cristian, me dijiste. Sí. Cristian Alberto Castellano. Excelente. Bueno, gusto, sí. Cristian. Ya. Yeah. Nice. Ok, Cristian, let's talk about Carmen. Vamos a hablar acerca de Carmen. Ok, her. Her first name is Carmen. Her second name is René. Ok, thank you. Perfect. Ok, now let's talk. Let's see Marlon. Esa plática estaba buena. Sí. Okay. Con Nancy, ¿verdad? Yes, with Nancy. Her first name is Nancy, and her pet's name is Loki. It's Loki. Wow, okay, good Loki. Bien, Nancy. Y eso que no estamos hablando de cuando estaba despechada Nancy escuchando música. Okay, Nancy. Ajá, puro bronco. Marlon. Okay. This his birthday is March. This March, okay. And favorite band. And his favorite band AC/DC. AC/DC, okay, good. That's nice. Solo recuerda favorite. Yes. AC/DC. Yeah. One of the best rock bands. Okay, let's talk about, well, Diana, your turn. Who was your classmate? ¿Quién era tu compañero? ¿Con quién estabas chambeando? My partner was José Alberto. Okay, José Alberto. Mm-hmm. His first name, mm-hmm. José. Okay, and? His pet name, Odin. Odin, okay. Tiene nombre de ¿cómo se llama? Odin, Loki, ¿cómo se llama? De nórdicos, dioses, mitología nórdica. Okay. Mm-hmm. José. Hello.
Hola. Ok, vamos a hablar acerca de Diana. Her. Sí. Sería. Her. 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 You second name, Carla. Ok, her second name is Carla. Diana Carla. ¿Cómo se llamaba Carla? No, Carolina. Carolina. Ay, José. Ay, José, no chambre. No, no, es que José está pensando. No, mejor no digo. Sí, tiene audífonos. Es que a veces. Bueno, no, mejor no hablo. Ok, José, go ahead. Her second name is Carolina. Ajá. And. En your occupation, promotor assistant. Okay, and her occupation is Okay. Her occupation, promotor assistant. Okay, thank you, perfect. Now let's listen to Claudia. Claudia, tú no has pasado, ¿verdad, Claudia? No, right. Okay, go ahead, vamos. Is my apartment, he's... What? Mm-hmm. He's Javier. Okay. Your first name is Javier. Okay. His first name. His first name is Javier. His, okay. His and first name is Javier. And. And the your boss's name is Salomon. Okay. And his boss's name. And. Porque estamos hablando de él, ¿verdad? Okay. Thank you. Salomón, ok, espero que sea, que tu jefe sea sabio como el gran Salomón, ok. Javier, right, con Javier estamos, ¿verdad? Javier, ¿qué te hiciste? Es Claudia. Ok, her. Her, your first name, Claudia. Uh-huh. And her, birthday, August. Okay, August. Okay, her birthday is August. Thank you. Perfect, perfect. Now we go with Andrea. Okay, Andrea, your turn. His first name is Christian. Okay. His pet name is Pepe. Lo último no escuché. His pet name is Pepe. Ah, Pepe. Okay, good. Thank you. Cristian, o Gran, ¿verdad? Yes, sí. Your turn. Her first name is Andrea. Her boss name is Ricardo. Okay, her boss name. Porque si decimos boys, es de su chica. No. Entonces, okay. Okay, good. Thank you. Leslie, yo creo que contigo ya iríamos terminando. Okay, Leslie, your turn. Tu turno. Her name is Carla. Her pet name, perdón, era her favorite band is Banda MS. Okay, that's nice. Vamos a hablar ahora de Leslie. Her first name. Her first name. Her first name and Leslie. Her middle. Middle. Abigail. Middle. Abigail. Okay. Ese nombre me recuerda. Okay. So thank you. No sé quién, con quién, a quién no le preguntó. No, ya todo. Todos están libres de pecado. Okay. Continuamos. 34 minutos y terminamos la clase. Vamos volando. Vamos ahora con, pasamos esto, vamos con los possessive, y los posesivos no son las personas tóxicas que no nos quieren dar permiso de salir ni nos revisan los celulares. Los posesivos acá son palabras que nos muestran posesión. Por ejemplo, my significa mío, your tuyo. His y her, ya estamos aburridos de escuchar estas palabras porque ya las acabamos de practicar, ¿verdad? His y her. Tenemos its, que significa su, de eso. Por ejemplo, estamos hablando de Pepe, me parece, no sé de quién era, era un perico o gato, no recuerdo de quién era. Entonces, digamos,
que Pepe, creo que es un perrito. Digamos que es un perrito. Podemos decir, its food is on the floor. Su comida está sobre, sobre el suelo. Digamos que se cayó. O, its food is ready. Su comida está lista. Estamos viendo que la comida del perrito está lista. Our, ojo con esto, no se dice our, se dice our. Como la hora en inglés también, our significa nuestro, nuestro. Okay. Y there significa de ellos. De ellos. Eso es bastante importante. My, your, ¿verdad? Acostumbrémonos a pronunciar your, no you, ¿verdad? Sino que your, se escucha mejor your, your name, your last name. Porque si decimos your, se ve como your name, your last name. His, her, que ya estamos hasta acá, ¿verdad? Ya lo sabemos. It's, que es de un animal, por ejemplo. Our, our. O sea, como que en vez de la O hay una our. It's their, their. Mío, tuyo. De él, de ella, de eso, nuestro, de él. Okay. Creo que no tenemos un problema con eso. Is. Fácil. Entonces, estos son los posesivos que... podemos decir mi casa, my house. Podemos decir my dog, mi perro. Your work, tu trabajo y así. Y ahora nos vamos a los nombres posesivos. Aquí dice our teacher's name, el nombre de nuestro profesor. Pedro's address. Ojo aquí, se le está agregando una apóstrofe y una S. Pedro's address, la dirección de Pedro. Aquí dice Melissa en Dora's last name. El apellido de Dora y Melissa. Eso es fácil. Bueno, aquí les explico. Miren, possessive nouns. Creo que aquí la mayoría son mujeres en este grupo. Bueno, en su mayoría. Todas han ido a un salón de belleza, a beauty salon, ¿ok? Más de alguna vez, al año o no sé cada cuánto va, mejor ni les pregunto. Entonces tenemos diferentes nombres de salones de belleza. Tenemos, por ejemplo, Sandra's Salón, que quiere decir el salón de Sandra. No sé si vamos a ver, le vamos a preguntar a Andrea, ¿conoces otro nombre de algún salón de belleza? Que sea nombre de persona. Esmeralda Salón. Esmeraldas en Susana. Bien. Entonces, Esmeraldas Salón. Entonces, esa apóstrofe que ven acá y la S hacen una función como que si dijera de, ¿verdad? El salón de Sandra. Victoria's Secret significa el secreto de Victoria. No sé qué es eso. Muy bien. Y tenemos Moe's, que esto aparece en la taberna de Moe. Si han visto The Simpsons, creo que todos han visto The Simpsons, cuando Homero va a echarse sus beers. Entonces, ahí aparece Moe's. No dice Moe's Bar, aunque puede decir Moe's Bar, pero simplemente aparece Moe's, que significa de Moe. Así hay muchas bares que solo aparece, por ejemplo, así en Estados Unidos aparece aquí, ¿ve? Así ve, Joe's, y así se llama. Y se sobreentiende que significa como la taberna o el bar de Moe, la taberna o el bar de Joe, y así. O Jimmy's, ¿verdad? Muy bien, ahora, vamos a ver acá, ya que vimos estos, I, you, he, she, y ya sabemos que es my, your, his, her, it's our, their. Vamos a esto. Bien. Carla, select one. Selecciona uno de todas estas y se lo vamos a cambiar. O sea, bueno, vamos, Carla. Yo. Ajá, you. ¿Cuál sería acá entonces? You. Ajá, aquí nos vamos a utilizar los posesivos. ¿Cuál utilizaríamos? ¿Ve? Utilizaríamos...
poniéndole la R al final. ¿Cómo se pronuncia? Your. Ok. Your. Aquí está. Your. ¿Podrías leerlo? Your. Your teacher is at home. Tu profesor está en la casa. Yes. Está en casa. Ok. Nancy, your turn. La chica bronco. Select one. Selecciona uno y vamos a utilizar cualquiera de los posesivos que acabamos de estudiar. Uh-huh. Y más fácil, agarra. Sí, la primera. Ya sabía. Ok. ¿Cómo sería? Computer is new. I'm sorry. Again, please. Otra vez. My computer is new. Ok. My computer. Computer, computer. Is new. Yes. Thank you. Excellent. Ok. Now we go with Claudia. Ok, Claudia. He. Okay. ¿Cómo sería? His. No. Sí, sí, va no. Bien. His name is Francisco. Okay, his name is Francisco. Se aburre con el. Por eso se van a acordar de mí, por el name. Okay. His name is Francisco. Thank you. Vamos con Diana, que hasta ya, ya está abrigada, Diana. Okay, Diana. ¿Cuál elegimos? Which one? She is we. With day. We. Vamos a ver. We. Our class is from 8 to 10 p.m. Thank you. Perfect. Okay, Marlon, your turn. And then Carmen. Vamos con it. Okay. It, its food is on the floor. Yes, its food is on the floor. Thank you. Now Carmen, and then we go with Dora. She. Okay, she. Her last name is Vasquez. Perfect. And Dora, they. ¿Cómo sería en lugar de they? Our. No, our va aquí. Aquí se parece, se parece un poquito a esto. La última sería. Sí, la última. Our. Look. Their basketball team is Chicago Bulls. Chicago Bulls, yeah. The basketball team. Okay, thank you. Muy bien. Ahora vamos, Susana me va a ayudar. Esmeralda me va a ayudar acá. Ya que tenemos los possessive nouns, lo vamos a cambiar. Ya tenemos Sandra's Salon, Victoria's Secret, Moe's. ¿Cómo podemos cambiar acá? The Book of Carla. ¿Qué dice el libro de Carla? ¿Cómo lo cambiaríamos con la apóstrofe y la S? Podría ser Carla's Book. Yes, Carla's Book. Excelente. Cristian va. Selecciona cualquiera de todas estas, Cristian. Y después de Cristian, vamos a poner a Leslie. Uh-huh. Aquí tenemos Carla's Book. Es otra forma de decirlo. ¿Ok, Kristen? Sería la tercera. ¿Ok? The cat. The cat of sí. Anna. ¿Cómo sería? Anna's cat. Sí, Anna's cat. Yes, of course. Perfect. Good. Bien. ¿Con quién me había quedado? ¿Con quién me había dicho? A mí. Ah, Leslie. Ok, Leslie. Después vamos, después de Leslie, vamos con Marlon. Sería Oscar's wife. Oscar's wife. Yeah, perfect. Ok, Marlon. The husband of María. Vamos a hablar del esposo de Mariquita. Yes, María's husband. Yes, María's husband. Ok, perfect. Creo que han captado bastante bien ambos temas, que son los... los possessive adjectives, ¿verdad? Y los possessive nouns, que estos son, ya los tenemos acá, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? No hay donde perder. Aquí ya lo utilizamos, luego acá lo cambiamos, y vamos a tener una short conversation, ¿ok? Ya solo nos quedan 34 minutos. El tiempo se dan cuenta que pues se pasa volando, y eso es también gracias a que ustedes hacen pues, la clase un poquito también amena, la hacen participativa. Gracias, thank you for your attitude.
Ya sé que juevesito, jueves de amigos, pero mañana es viernes. No sé quiénes de ustedes trabajan los sábados. Yo trabajé los sábados durante 9 años, sí, es complicadito. Bien, tenemos 4 conversaciones acá. En estas 4 conversaciones, las palabras en amarillo, the yellow words, son como las más complicaditas. Vean, con esta conversación, y creo que ya vamos a ir terminando la clase. Tal vez no alcance por una actividad más. Vean, voy a pronunciar las palabras en amarillo para que tengamos una idea de qué, cómo pronunciar. Foros o fotos, cualquiera de las dos maneras. Foros, fotos. Eso se dice Who. Hay un grupo de rock que se llama The Who. Buen grupo. Who. Tenemos acá tall. Tall, no me van a decir tal, tal teacher. No, tall, una persona alta. Tall. Esto es two, como el número dos. Two. Esto es smart. Ven acá, smart, como smart TV, smart watch, smart smartphone, ¿verdad? Que significa inteligente o listo. Aquí tenemos who. Who, this, husband, que ya lo acabamos de ver la palabra, picture, fireman, bombero, fireman, and, no me digan and, y aquí se dice daughter, ojo con esto, porque muchas nos confundimos y decimos daughter, no. Así se pronuncia, daughter. Bien, bien extraño, pero así le da pronunciación. Daughter, recuerden, daughter, daughter. ¿Verdad? Tenemos acá cute, cute, que significa lindo. ¿Okay? Bien. Dice, I like your family photos. Punto. Who is this? That is my dad. He is a doctor. Wow, he is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she is a doctor too. Wow, smart family. Entonces es una conversación y dicen, me gusta la foto de tu familia. ¿Quién es él o quién es este? Ah, ese es mi papá, él es un doctor. Wow, es muy alto. Sí, lo es. ¿Ella es tu mamá? ¿Esta es tu mamá? Le pregunto, sí. Ella es una doctora también. Wow, qué familia tan inteligente. Conversation 2. Who are these people? That is my husband. In this picture, he is at work. Is he a fireman? Yes, he is. And this is my daughter. Wow, she's so cute. Yes, she is so cute. Y le dice, ¿quiénes son estas personas? Ese es mi esposo. En esta foto, él está en el trabajo. ¿Él es un bombero? Sí, él es. Y ella es mi hija. Wow, es muy linda. Sí, es muy linda. Bien, conversation 3. La pronunciación de las palabras en amarillo es who, people, older, younger, pilot, no pilot, pilot, farmer, cool, jobs. Y tenemos a mí acá en, this, those, town, country, how, nice. La conversación 3 dice lo siguiente. Who are the people in this picture? That is my older brother and younger sister. Oh, what do they do? Oh, what do they do? My sister is a pilot. My brother is a farmer. Wow, they have cool jobs. Yes, they do. Dice, ¿quiénes son las personas en esta foto? Ese es mi hermano mayor y mi hermana menor. Oh, ¿qué hacen? Mi hermana es una piloto y mi hermano es un granjero. Ojo acá, a farmer. A significa un, ¿verdad? A pilot, un piloto. Wow, ellos tienen trabajos geniales. Sí, así es. Y la 4, que es la más corta. And who are these people? Those are my grandparents. Oh, do they live in town? Do they live in town? No, they live in the country. They have a farm. How nice. Yeah, I go there often. ¿Y quiénes son esas personas? Ellos son mis abuelos. O esos son mis abuelos. O viven en la ciudad. No, viven en el campo. Ellos tienen una granja. ¡Qué bien! Sí, voy ahí seguir. Bien, vamos a hacer parejas con las que estuvimos trabajando. Y necesito que le demos una repasada a esto. Foros, who, tall,
to smart who this husband picture fireman and daughter cute who people older younger pilot farmer cool jobs in these those town country how often. Bien, si se dan cuenta, hay palabras que son un poquito nuevas, pero de eso se trata. No podemos estar viendo solo temas fáciles porque si no, no vamos a aprender mucho. Necesitamos ir avanzando, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les dije que ahorita solo estamos en conversaciones tranquilas, lento? Ya después de la segunda semana vamos un poquito más de ritmo para avanzar, ¿verdad? Bien, así que necesito que tomen una captura de pantalla con la conversación 1 y 2, ¿ok? Pueden tomar esta captura de pantalla, conversation 1 and 2. Y después vamos ahora a la conversation 3 and 4, ya que tienen la captura y la foto. Gracias por tenernos en el grupo. Conversation 3 and 4, ¿verdad? Tomamos captura también. Entonces, ya que estamos acá. Bien. No problem. Ya no tenemos problema con eso. Vamos a practicar esta conversación. Recuerden los puntos, recuerden las comas, relajados. No se preocupen si hay muchas palabras nuevas y no las saben pronunciar. Denle, háganlo. Aventémonos, ¿verdad? Arriesguense a hacerlo. Y luego vamos a, solo nos quedan 16 minutos y terminamos la clase, ¿verdad? Esto va a ir volando. Después de una práctica de unos 7, 8 minutos, vamos a seleccionar a alguien, algunas personas, para que nos practiquen esta conversación, ¿verdad? Así que nos vemos. See you in 7 or 8 minutes. Yes, she is a doctor too. Wow, smart family. Vaya. Hoy la conversación 2. Siempre man tú. Sí. Who are they? That is my husband in the picture. He is at work. In this picture, he is at work. Is he a fireman? Yes, he is. And this is my... In the picture, he
dile a la otra. Espérame, que me no alcance a copiarla bien. Ok, ¿necesitas la conversación? Sí, por favor, es que no le alcancé a copiar. Ok, las... one and two or three and four. En la two, aquí, aquí. Así. Yep. Yeah, thank you. You're welcome. Ok, empecemos, Javier. La dos, ¿verdad? Sí, la dos. Sería... What is my time? He is doctor. Oh, he is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she is a doctor too. Wow, smart family. These people. That is my husband. In this picture, is he is at work. He is a fireman. Yes, he is. And this is my daughter. Wow, she is so cute. Yes, she is cute. Vamos a la tres. Voy a buscar la otra. Okay. Ya. Yeah, ma. Who are the people in? What is this? Hola. Hello. ¿Tienes dificultades? ¿Todo bien? No oigo. Hola, Carla, ¿me escuchas? Sí. Leslie, ¿me escuchas? Creo que Leslie tiene dificultad. Ah, se salió. Creo que el internet le está fallando. Ajá. ¿Hicieron alguna conversation? Sí. ¿Cuál hicieron? La uno y la dos. Ok, vamos con la tres. Te voy a ayudar acá. Ok. Bien, vamos uno y dos, vamos con la tres. Yo comienzo. Who are the people in this picture? That is my old brother in younger sister. Oh, what do they do? My sister is my pilot. My brother is a farmer. Okay. Wow, they have cool jobs. Yes, they do. Okay, cuatro. And who are these people? These are my grandparents. My grandparents. Oh, do they live in town? No, they live in the country. In the cute country. Mm-hmm. They have a farm. How nice. Yeah, it go three often. Okay, sería I go. Mm-hmm. I go. Mm-hmm. Bien, recuerda, Carla, pronunciar eso como my, ¿verdad? My brother, my sister. Más. Okay. Okay, bien, te veo en un momento. In this picture. That is my older brother and younger sister. Oh, what do they do? Thank you.
Hello, Leslie. Este fue la energía aquí, entonces me sacó de la sala. Ah, me imagino. ¿Y ya regresó o estás con los datos? No, ahorita sí ya regresó. Ah, ok. ¿Se va la energía ahí a menudo? No, hoy lo que pasa es que ya está lloviendo aquí, entonces por eso se fue. Ok, sí. Ok, nice. Ok, Leslie, contigo vamos a comenzar esto y con José. Necesito que me digas, Leslie, las palabras en amarillo de la número uno. Ok, Leslie y José de la número dos. Uh-huh. Vamos. De la número uno sería photos, uh-huh. Who, tall, 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 to, smart. 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 Eso, smart. Okay, Jose, your turn. Number two, who? Okay, activa el micrófono. Activate the microphone. Ahí sí. Who? Mm-hmm. This. Creo que es this. Husband. Mm-hmm. Husband. Pinturs. Pictures. Fireman. En. Uh-huh. En. Daughter. Daughter. Uh-huh. Daughter. Y. Kiru. Ok. Thank you. Alexander, vamos contigo. Number three. Dime las palabras. Tell me the words in yellow. Las palabras en amarillo. Ok. You. Who? Mm-hmm. People? Yes. Older? Yep. Younger, yes. Pilot? Yes. Farmer. Mm-hmm. Cool. Just, excellent. Bien, vamos ahora con Carla. Number four. Vamos. And. Mm-hmm. This. Yeah. Those. Town. Esa, recuérdense, como Chinatown, Kingston Town, Chinatown. Okay, town, ciudad. Vamos. Time. Mm-hmm. Country. How. Often. Ok, often, sin la T, often, ok, excelente. Entonces, ya la última actividad que en medio la vamos a alcanzar a hacer, ¿verdad? Solo recuerden, foros, who, tall, to, smart, who, this, husband, picture, fireman, and, daughter, cute, who, people, older, younger, pilot, farmer, cool, jobs, and, this, those, town, country, how, often. Muy bien. Y para ir terminando, porque no vamos a alcanzar a hacer la conversation, quiero comentarles algo. Para el día de mañana, necesito que me preparen una short presentation de 45 segundos. Vaya, les voy a ayudar. Hagámosla de 30 segundos. De 30, no hay problema. De 30 segundos. ¿Ok? Para que no sientan que... Para que sientan el sabor del viernesito. Tampoco lo quiero. Les quiero arruinar su viernes. ¿De qué vamos a hablar en la short presentation? Vamos a hablar de lo que ya hemos pues practicado. Por ejemplo, podemos decir hello. ¿Se recuerdan cómo lo hicimos el primer día, verdad? Hello, my name is, por ejemplo, hello, my name is Jose, my middle name is Gustavo, my occupation is teacher, my boss's name is, my workplace. Podemos hablar de todas estas cosas y también podemos hablar de lo siguiente. Se lo puedo poner. Sport,
My favorite sport, my favorite music, my favorite food. ¿Verdad? Podemos hablar de todas esas cosas. O incluso podemos decir I like, a mí me gusta. O podemos decir I don't like, lo que a mí no me gusta. ¿Ok? Podemos hablar de animales, my favorite animal. ¿Ok? Mientras están copiando eso, voy a pasar lista, ¿verdad? Así que I'm going to check the attendance list. Alberto Soriano, hello. No. Andrea Vázquez. Good evening. Good evening. Carmen. Hello. Present. Thank you. César, no. Claudia. I here. Hi. Cristian, Alberto. Present. Thank you, Alexander. Present. Thank you, Diana. Present. Thanks, Dora. Good night. Good night. Ever, no. Javier, hello, Javier. No. Present. Okay, thank you. José Fajardo. Present. Nice, José Miguel, no. Carla. Hello, Carla. Present. Thank you, Kelvin. Awesome. Thank you, Carla. Kelvin, no. Leslie. Okay, Leslie, creo que te vas a conectar. Marlon. Present. Thank you, Nancy. Present. Susana, thank you. Present. Nice. Y solo Leslie, creo que se le está yendo la... electricidad. Ok, así que para mañana, please, para mañana una short presentation. Hola. La señal se... Sí. Sí, sí, sí. Ah, ok, Leslie, sí, ya te noté. Muy bien, mañana necesito esto, una short presentation de 30 segundos. Hablen lo que ustedes quieran. Por ejemplo, pueden decir, my mother is, mi mamá es, my father is, my pet is, mi mascota es, lo que ustedes quieran. Tiene que durar 30 segundos. Imagínense, 45 les había puesto acá. Pero no, vamos a ponerle 30. Si ustedes quieren hablar más, adelante, háganlo. De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, de que ustedes, pues, expresen alguna idea. No importa lo que quieran hablar, ¿verdad? Lo que importa es que ustedes empiecen a hablar más y más en inglés. ¿Ok? Así que pueden hablar de my favorite sport, music, food, animal, o lo que les gusta, lo que no les gusta. Y recuerden, hagan la tarea, porque mañana va a ser último día. Hagan las tareas en las plataformas. Si no, se les va a acumular y después bien cansadas no lo van a querer hacer. ¿Ok? Así que, Nancy, ¿qué se me hizo, Nancy? Ok, Nancy, te toca ahora lo de la sesión de los 10 minutos. ¿Ok? El resto, nos vemos mañana. Descanse. Goodbye. Good night. Descanse and goodbye. Ok, Nancy, lo que yo normalmente hago es que hago una short interview. Podemos hacer la short interview o podemos hacer, si tú quieres, podemos hacer un repaso de algún tema que a ti no te haya, que te, no sé, consideres que lo necesita repasar, o podemos hablar de cualquier otra cosa, no hay problema. ¿Okay? Siento que en la conversación, teacher, muchas palabras me cuestan pronunciarlas. ¿Mm? Si quieres, veamos la conversación. Uh-huh. Bien, vamos a ver acá. Recordad que aquí se trata, pues, principalmente de poder, ¿cómo se llama? Mejorar, la fluidez, ¿verdad? Poco a poco. Vamos con la primera. Practiquemos primero. ¿Qué palabras consideras difíciles de aquí, de la número uno? Aparte de las que están en amarillo. Quizás de algunas, no es que estén difícil, pero se me olvida la pronunciación. Por ejemplo, de la segunda línea, el dad, no sé si es dad, el inicio. Dad. Dad. It's my
y da papá, o sea, dad también. Sí, father o dad, parecido. O sea, sería dad is my dad. Dad is my dad, yes. He's a doctor. No, a doctor. A doctor. He's a doctor. Yes. Who? He is very tall. Wow. Ahí dice wow. Wow. ¿Y qué te imaginabas? No sé. Ay, Nancy. Sí, es de wow. Okay. Wow. He is very tall. Tall. He's very tall. He is. Yes, he is. Yes, he is. Is this your mom? Your mom. Your mom. Yes, she is a doctor too. Wow, it's my family. Wow, smart family. Okay, vamos a hacer esa. Okay, vamos. I like your family photos. Who is this? That is my dad. He's a doctor. Wow, he is very tall. Yes, he's. Is this your mom? Yes, she's a doctor too. Wow, smart family. Muy bien. Ahora vamos a intercambiar. Tú vas a ser man y yo voy a ser woman. Okay. Okay. Comienzas. I like your family photos. Who is this? Who is this? That is my dad. He is a doctor. Wow, he is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she is a doctor too. Wow, a smart family. Solo que lo que te sugiero, Nancy, es que vayas anotando ciertas palabras que te cuestan, ¿verdad? Para que después las practiques y todo eso, porque si no vamos mejorando esas palabras, se te van a ir, ¿qué? Se te van a ir acumulando. Entonces, como no mejoramos esas palabras, después te va a costar un poquito más. Por eso mejor desde ya. Bien, vamos al número dos. Aparte de las que están en amarillo, ¿qué otras consideras difíciles? No, quizás la que está en amarillo me cuesta la pronunciación. Ok, aquí sería Who. This. Husband. Picture. Fireman. And? Daughter. Cute. Yeah, comienzo. Como quieto, cute. No, cute. Cute. Va. Muy bien, sería. Who are these people? That is my husband. Is this picture? He is at work. Is he a fireman? Yes, he is. And this is my daughter. Wow, she is so cute. Yes, she is cute. Muy bien, intercambiamos. Comienzas. Who are these people? That is my husband. In this picture, he is at work. Is he a fireman? Yes, he is. And this is my daughter. Wow, she is so cute. Yes, she is cute. Ya, Nancy, mejoraste, mira. Esta la dijiste mejor. Vamos al número 3. ¿Otras palabras difíciles que veas acá? Picture.
They have, yes, they do. No, las que están en amarillo siempre. Muy bien. Veamos. Aquí sería who, people, older, younger. Uh-huh. Pilot, farmer, cool, jobs. Bien, comenzamos. Jobs, como que si esta fuera una Y, así ve. Jobs. Así ve. ¿Qué sería Jobs? Okay, comenzamos. Uh-huh. Who are the people in this picture? That is my older brother and younger sister. Oh, what do they do? My sister a pilot. My brother is farmer. Wow, they have cool jobs. Yes, they do. Bien, cambiamos. Comienza. Uh-huh. Who are the people in that? In this picture. In this picture. That is my older brother and younger sister. Oh, they do? What do they do? My sister is a pilot. My brother is a farmer. Wow, they have cool job. Yes, they do. Uh-huh. Muy bien, vamos a la 4. Otras palabras nuevas que veas acá. Grandparents. They live. Uh-huh. Live. Y they have a farm. They have a farm. Uh-huh. Muy bien, comenzamos. And who are these people? Those are my grandparents. Oh, do they live in town? No, they live in the country. They have a farm. How nice. Yeah, I go there often. Often. Cambiamos. Uh-huh. And who are these people? Those are my grandparents. Oh, do they live in town? No, they live in the country. They have a farm. How nice. Yeah, I go there often. Muy bien, Nancy, se nos acabó el tiempo. Solo recuerda siempre ir anotando las palabras que se te dificultan. Eso te va a ayudar bastante. Okay. Siempre eso y repasarlas. Hay aplicaciones en las cuales, como diccionarios en línea, y uno puede ver la pronunciación, ¿verdad? Y todo eso para que no se te vayan acumulando porque vamos a ir viendo más palabras más. ¿Ok? Ok, teacher. Bueno, cuídate mucho. Gracias. Excelente. Nos vemos. Goodbye. Bye.